¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su noticiero de Revista Strikeout en este lunes 10 de abril, con toda la información del rey de los deportes. Y para darle las noticias del día de hoy, me acompaña el señor Héctor Mesa. Señor, buenas tardes. Córdoba, buenas tardes. A nombre de nuestro presidente Juan Carlos Valle y de mis compañeros José Ángel Mora y Flavio Félix, bienvenidos a una semana más de noticiero de Strikeout. Adelante, que hay material para platicar. Sí, pues bueno, vamos a comenzar con materia de Liga Mexicana de Béisbol, porque están, pues el torneo Interligas, está la Copa también, la Copa Maya, está por ahí la Copa Gobernador acá en Coahuila. Todos los equipos de Liga Mexicana, pues bueno, teniendo sus participaciones, calentando motores para la próxima campaña. Pero vámonos con acciones de la Copa Maya en un juego de pretemporada donde los Olmecas de Tabasco y los Piratas de Campeche empataron, sí, lo escucha bien, empataron a 3 carreras. Sí, son juegos de pretemporada y no es tanto que se busque a fuerzas un ganador, ¿no? Simplemente se acaban las entradas y el programa que tienen ya los lanzadores, la cantidad de picheos, la cantidad de pitchers. Así que no, simplemente no se trata de sacar a fuerzas un ganador, así que no es tan raro que hayan empatado en pretemporada. Están alistándose los brazos y los bats sacando el ritmo, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, con este empate Campeche se mantiene en el liderato de la Copa Maya a un juego de distancia de los Tigres de Quintana Roo. Los filibusteros marcan con récord de 5 ganados y 2 perdidos, los felinos con récord de 4-3, mientras que los Olmecas de Tabasco están con 3-2 y en el último lugar los Leones de Yucatán con 3 ganados y 6 perdidos. Uno ve ese standing y parece, o sea, cuesta imaginar que sea igual cuando esté la temporada regular, ¿no? Y también el más resultado de esta pretemporada, los Sultanes de Monterrey se quedaron con la serie entre los Tecolotes de los Dos Laredos luego de imponerse en el tercer juego de esta miniserie por pizarra de 8-6 con un Jan Hernández que se ha adaptado bien al equipo de los Sultanes y se ha convertido en una de las bujías ofensivas de la tropa de Roberto Kelly. Sí, es de la gente, de los buenos extranjeros que suele traer el equipo de Sultanes de Monterrey, y esperan mucho de ese Jan Hernández y al menos en esta pretemporada lo está demostrando. Sí, y también por ahí Ramiro Peña también está pues calientito, ¿no? Surgiendo como uno de los capitanes de este equipo de Sultanes. Sí, este veterano que ya es un veterano, como bien lo decimos, sin embargo, pues está agarrando, no sé, como un tercer aire o algo así con los Sultanes de Monterrey, y está bateando lo que de él se espera, Ramiro Peña. Y bueno, Acereros viene de atrás para vencer a Zaraperos de Saltillo. Chris Herrmann, Francisco Peguero y con un hit de Rodolfo Amador fueron claves en el triunfo de la Furia Azul, que ganaron 8-4, pero llegaron a estar abajo en el marcador. Bueno, vaya de forma de reaccionar de los Acereros de Monclova, y ahí está la gente extranjera, Chris Herrmann y Francisco Peguero. No sé si Peguero ya juega como nacionalizado, como creo que ya se quedó viviendo en Monclova, desconozco si ya se juega como elemento mexicano, ¿no? Francisco Peguero, pero bueno, y Rodolfo Amador, el Torni, bueno, de lo mejorcito que hay en nuestro béisbol. Así que, pues ahí el equipo Acereros calentando poco a poquito sus maderos de cara a la siguiente campaña, que les llegan jugadores, cuánta calidad hay en ese equipo. Sí, acaban de anunciar a Alex Dickerson, que sí, hace poquito estaban en Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco. Y también, por otro lado, Guerreros de Oaxaca se impusieron a los Diablos Rojos del México en el juego del Interligas por pizarra de 4-3. Amador y Gutiérrez habían adelantado al equipo de los Pingos, mientras que en la sexta los Guerreros anotaron jonrón de espaldas con espaldas de Kai Martin y José Carlos Ureña. Hemos visto fotografías de Jafet Amador. ¿Se acuerdan cómo estaba de delgado? Salud, señor Córdoba. Gracias. ¿Se acuerdan cómo había adelgazado ahora en invierno, en el poco tiempo que estuvo con los Charros de Jalisco? Hemos visto fotografías y videos de Jafet. Ha, digamos, recuperado peso. Entonces, ojalá que esté bien de salud y que vuela por sus fueros, porque estando sano y estando en plena capacidad de facultades, Jafet Amador le va a ayudar mucho a los Diablos Rojos de México. Me refiero a la incertidumbre que rondó con él después de que Jalisco lo dejó libre y ya no apareció por ningún lado. Era muy evidente la baja de peso, y entonces muchos atribuyeron que quizá tenía algún problema de salud. Si es así, ojalá que lo haya resuelto y que vuelva este gran carabinero mexicano. Y Kyle Martin, que regresa a los Guerreros de Oaxaca, que regresa bateando con un look distinto, ahora luce una melena larga y bigote. Ah, mira.
pues ahí está el equipo de los Guerreros de Oaxaca, que deben de estar contentos con este regreso de Cal Martin. Y bueno, uno de los también bujías ofensivas claves en el juego fue un doblete de Eric Mesa en la séptima entrada para el triunfo de los Guerreros. El de Guadalajara. Y también en resultados, les hablamos ahorita de lo que es la Copa Maya. Los Tigres de Quintana Roo se impusieron 7-6 a los Leones de Yucatán en ese duelo ahí entre los equipos muy cercanos. Pese a que el equipo de los Leones se despacharon con 3 cuadrangulares, incluyendo uno espalda con espalda de Archer y el Cafecito Martínez, y aún así no ha podido ganar el equipo de los Leones. Lo bueno, de empezar la gente en Yucatán, y es así, que bueno, esto no cuenta, pero por supuesto que sirve para que los managers tomen decisiones, ¿no? Entonces, pues ahí está, perdieron los Leones de Yucatán con los Tigres 7-6, y bueno, por lo menos ahí está, ¿no? La gente que está llamada a batear, lo está haciendo en la pretemporada. Ojalá que se calienten también a partir del 21 de abril. Y también en más resultados, los Mariachis cayeron 9-10 ante los Rieleros de Aguascalientes, juego que se llevó a cabo en Zacatecas. Smith Rogers ya debutó en la lomita por el equipo de los Mariachis y no le fue bien, lo sacudieron con un gran slam en la primera entrada. Y es un buen pitcher, es un buen lanzador, lo he demostrado en la Serie del Caribe, Smith Rogers. Pero bueno, repito, es pretemporada, no hay que tomándolo tan a pecho, ¿no? Tampoco vamos a decir que un equipo va a ser campeón porque ganó toda la pretemporada y ni otro que va a caer en el sótano porque no está ganando. Hay que tomar las cosas con cierto nivel nada más. Y bueno, la información de Liga Mexicana de Béisbol es traída a ustedes gracias al gentil patrocinio de 4Life Culiacán. Así los puede encontrar en sus redes sociales, 4Life Culiacán Oficial, para que usted se dé una vuelta y vea toda la gama de productos que manejan nuestros amigos de 4Life Culiacán. Comienza a sentirte bien y experimentar un cambio en todos tus hábitos con nuestros productos. Métele plus a tu dieta diaria de una forma saludable y agradable para el paladar. Así que ponte en forma de una manera, ya lo decimos, saludable. Si eres de las personas que van al gimnasio y quieres ver que tu metabolismo trabaje más pronto, allí hay productos de 4Life Culiacán que seguramente te van a ayudar a fortaleza y mejora tu cuerpo con nuestros suplementos. 4Life Culiacán. Pues ya saben, no duden en llamar al número que aparecerá en pantalla, 6671-430117, repito, 6671-430117, para que usted llame ya y pregunte por todas las promociones de nuestros amigos de 4Life Culiacán. Y continuando con la información, nos vamos a temas de la Liga Mexicana del Pacífico, señor Mesa, porque los Sultanes de Monterrey, pues bueno, no solamente cuentan ya con gerente deportivo nuevo, sino también nuevo manager están, pero sí con todo este equipo de Sultanes. Sí, hombre, ¿no? Mandando el mensaje de que pues quieren ser contendientes o quieren ser protagonistas, quizá no tanto como lo son en la Liga Mexicana de Béisbol, pero por lo menos ya dar el siguiente paso. En Liga Mexicana del Pacífico hicieron un par de movimientos, dieron un par de notas interesantes en las últimas semanas. El caso de Mario Valdés, quien renunció a la gerencia deportiva de los Tomateros de Culiacán dentro del caos que sucedió la temporada anterior con el equipo Guinda, y no tardó mucho en encontrar trabajo, se va a los Sultanes de Monterrey. Y también llega Vinicio Castilla, que ha dirigido en esta Liga Mexicana del Pacífico a los Naranjeros de Hermosillo. No le ha ido bien, no ha ganado campeonatos. Entonces también fue parte, de hecho fue dirigente de la Selección Mexicana de Béisbol en el Clásico Mundial de 2009, tampoco se ganó el campeonato, así que bueno, mediáticamente y por supuesto que el área motivacional para todos los jugadores siempre será importante tener un tipo como Vinicio Castilla ahí en la caseta, ¿no? Vamos a ver si esta vez le van mejor los resultados en esta organización, pero bien por Sultanes, que está dando pasos de que sí está tomando realmente, no lo digo que antes no lo hiciera, pero por lo menos se manda mensaje de que sí en verdad le interesa quedarse por mucho tiempo en la LMP. Sí, esto ¿por qué? Porque mucha gente de Monterrey siente que el equipo no lo han... Como que cumpliendo nomás. Sí, no le han tomado seriedad de vida. Pues bueno, ahí está digamos, golpe de autoridad del equipo de Sultanes trayendo a alguien que viene de un exitoso clásico mundial como coach de banca, Vinicio Castilla, al lado de Benjamín Gil. Así que ya dirigido con el equipo de Naranjeros de Hermosillo, con buenos resultados en el rol regular. Los playoffs es lo que se le ha complicado un poco a Vinicio. Vamos a ver si puede cumplir con esa meta ahora con el equipo de los Sultanes de Monterrey. Mira, estos dos, hablando de Vinicio Castilla y de Benjamín Gil, pues se anduvieron obviamente conviviendo, llegaban en el mismo coche al estadio, ya sea en Arizona o en Miami.
Obviamente esta noticia no la cocinaron ni la gestaron de ayer para hoy, la semana pasada. Casi te puedo asegurar que para esos días esos dos platicaban de para dónde iban, yo creo. Me imagino, ¿no? Lo que son las situaciones. Y mientras muchos decíamos, ya que viene Mario Valdés, allá Benjamín Gira, Sultanes, ellos sabían que no era así. Sí, es correcto. La información de la Liga Mexicana del Pacífico es traída gracias al patrocinio de For Life, de Dávalas, perdón, que tienen un mensaje que ofrecerle. ¿Sabías que Dávalas acaba de sacar un producto para nosotros los hombres? Se trata de Dávalas Men. Un producto que sirve para rellenar esos pequeños espacios que tenemos en nuestra barba y bigote. Lo único que tienes que hacer es seguir estos cuatro sencillos pasos. Paso número 1. Lávate la cara, especialmente el área de la barba y el bigote. Luego sécate muy bien. Paso número 2. Toma el aplicador de Dávalas Men y retira el exceso de producto que haya en la brocha. Paso número 3. Aplica en movimientos circulares por toda el área de la barba y bigote. Eso sí, asegúrate que toques la piel. Y por último, el paso número 4. Espérate que seque y vete a disfrutar de tu vida. Pues bueno, ahí está el mensaje de nuestros amigos de Dávalas, así que ya saben, para una barba prominente, nuestros amigos de Dávalas, y también la opción de, para mujeres, para cejas y pestañas. Es correcto. Y nos vamos a información de las grandes ligas, porque este fin de semana, malas noticias para los Piratas de Pittsburgh, señor Messi. Malísimas, hubo una jugada en home, estamos viendo ahí la fotografía, subimos el video en su respectivo momento, creo que eso fue el sábado, a nuestra cuenta de Twitter, y bueno, una jugada ahí, la veo, me parece más, estimado señor Córdoba, salvo su mejor opinión, que me parece una barrida un poco, ¿cómo se dice la palabra? Poco ortodoxa de este hombre, se le queda, creo yo, entrampada la pierna esa que se le dobla y a final de cuentas se fractura el tobillo, va a estar fuera 4 meses, se vacían las bancas, no sé qué se habrán dicho el manager Selby, el catcher, perdón, Selby Zavala ahí con el compañero de Onel Cruz ahí de los Piratas de Pittsburgh, Carlos Santana, el caso es que se vaciaron las bancas, no sé, ¿no? Pero creo que más bien fue la barrida de Onel Cruz lo que propicia el accidente, no le veo yo algo más que eso, ¿no? Sabes que yo siento también que Onel Cruz fue el que se barrió mal, incluso se barre casi encima del catcher. Es lo que estamos diciendo. Él mismo como que en su barrida provoca esa lesión y pese al enojo y molestia de sus compañeros, pues bueno, tendrán que ver el video y seguramente lo van a analizar y checarán que efectivamente no hay mala intención de Semi Zavala. Zavala brinca por la pelota y cuando cae, pues ni modo, que, o brinca por la bola y la mira, o mira al corredor, obviamente va viendo la pelota, ¿no? Cuando caes, pues coincide con la pierna de Onel Cruz, se entrampa, digo yo, no veo nada de intención, lástima por Onel Cruz, es de las grandes estrellas que están haciendo el béisbol de grandes ligas con Pittsburgh y va a estar fuera, ya lo dijeron los Piratas, 4 meses, ¿no? Eso es lo que le estiman, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues tienen que esperar. Y aparte ya lo operaron. Tienen que esperar que el hueso solde. Sí, ya lo operaron. Y la rehabilitación, cómo vaya reaccionando su cuerpo. Y quiero yo pensar que los Piratas lo van a llevar tranquilo. ¿Por qué? Porque esta es una de las joyas de la corona que en un futuro sí, les va no, a traer muchos. Como hasta septiembre va a jugar. Bueno. Después del clásico de media temporada, uh-huh. Más o menos. Sí. Y bueno, vámonos con la acción de los mexicanos en las grandes ligas en este fin de semana. Juan Walker tuvo su segunda apertura sin decisión, 5 ponches para este abridor del equipo de los Diamondbacks. Alec Thomas también de los Diamondbacks este fin de semana, que no había conectado imparable y se despachó con 4 en un juego. Eso fue el sábado y el domingo lo banquearon. Oye, pegó 4 hits, no juega el siguiente juego. Bueno, ni hablar. Así son algunos manejadores. De hablar. Randy Arozarena, con estos Rays que comenzaron imbatibles, conectó su segundo cuadrangular de la campaña. Patrick Sandoval tuvo también su segunda apertura, 6 innings de una sola carrera limpia, 2 chocolates para Bien. Sandoval. Isaac Paredes, que ya conectó Grand Slam, el primero de esta temporada, esperemos de muchos, con el equipo de los Rays, que también, pues bueno, lo decíamos, han comenzado de gran manera el equipo de Tampa. Sí, 9-0, empataron marca, desde, digamos, tomando en cuenta de 1995 a la fecha, empataron marca con 9 victorias para empezar temporada sin derrota. Y José Urquidi,
También buen trabajo. Segunda apertura, cinco entradas, un tercio de seis chocolates. Una carrera limpia, no se fue sin. Perdón, sin decisión. Sin decisión. Y Ramón Urías, que fue clave con un batazo para ganar con el equipo de Baltimore. Y que, por cierto, este fin de semana también ya le entregaron su guante de oro a Ramón Urías. Ah, muy bien, bien por Ramón Urías. Orgullo sonorense. Su hermano Luis va para largo, en el Lule, ni hablar. La actividad de las grandes ligas se extrae a ustedes gracias a Center Sushi, la mejor opción de sushi en Culiacán. Ubicados en el corazón de la capital sinaloense, por la calle Benito Juárez, número 762, para que usted vaya y deguste de un delicioso platillo de sushi. Cuentan con sushi naturales, empanizados y sushis especiales. Center Sushi, en el centro o en la Colonia Libertad, ahí para que vaya y lo atraten de manera fabulosa, como en Grandes Ligas. El menú está delicioso, vaya y compruébelo allí mismo, o si quiere que le lleven a su casa, hay servicio de domicilio, o va a pasar por ahí, ordene y recoja o consuma ahí. El ambiente es de primer nivel, lo atienden muy bien, tanto en el centro como en la Libertad, con nuestros amigos de Center Sushi. Ahí está el número en pantalla para quienes gusten ordenar a domicilio o el servicio de orden y recoja en la sucursal del centro, 6677-489216. Repito, 6677-489216. Y bueno, continuando con la información, nos vamos a otras noticias, señor Mesa, porque este fin de semana también hubo historia, lo que hizo Brady Ward en un sin hit ni carrera. Sí, no, es una cosa increíble, llamó mucho la atención. En el béisbol colegial con la Universidad de Indianápolis, el tipo lanzó sin hit ni carrera, jugó 7 entradas, quedó 11-0, obviamente se pone la regla de la misericordia, como le llaman allá, pero deja tú, el tipo además batió el ciclo, o sea, ahí pueden pichar y batear, tipo Shohei Ohtani. Y pues se fue el señor con sencillo, doblete, triple, cuadrangular, y produjo 5 carreras. 13-0 quedó el score ante Drew University. Y esto, o sea, todo el mundo en Estados Unidos hablando de lo que hizo este Brady Ware, que tiene apenas 19 años. Ay, yo más o menos a esa edad también ya pegaba el ciclo, pero en la consola de videojuegos. Sí, hombre, caray. Y también en noticias de allá de Asia, Roberto Osuna consumó su segundo rescate luego de retirar la última entrada en orden. Roberto Osuna, que muchos de repente batallan para adaptarse al béisbol de Japón, es desde su primera temporada, le ha ido muy bien. Sí, hombre, no ha permitido carrera en ninguna de las salidas, creo que es la tercera salida que tiene. Le ha ido muy bien a Roberto Osuna y bueno, ojalá que siga así. Con esta información, amigos, nos despedimos en este lunes 10 de abril, inicio de semana, deseándoles que tengan una extraordinaria tarde e invitarlos a que no se despeguen de toda la información del Rey de los Deportes a través de Strikeout. No sin antes agradecer también a nuestros amigos de High Performance Center Gym, que tienen los mejores equipamientos y los mejores entrenadores para ayudarle a cumplir su propósito, ya sea de subir su musculatura, bajar de peso o tonificar su cuerpo. O mantener simplemente la condición física, porque tiene poco tiempo para hacer ejercicio, vaya con nuestros amigos de High Performance Center Gym, ahí en la colonia El Palmito. Y bueno, amigos, con esta información nos despedimos y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. También hay información del torneo nacional de regiones que se está llevando aquí en la capital sinaloense de la categoría pingüica. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.